Un día más esta parroquia abre las puertas para que todos podáis disfrutar de una partida de Commander competitivo. Pasad, pasad, que fuera refresca. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. La partida que os voy a enseñar hoy la hemos jugado con la gente de nuestra comunidad de Discord, a la cual, pues como siempre, os invito a uniros y tenéis aquí abajo el link. Quiero también pediros apoyo para el canal, ya sea pues haciéndoos miembros aquí en YouTube o a través del Patreon. A partir de solo 2 euros, pues estaréis ayudando a mantener este proyecto y además, pues también disfrutaréis de contenido extra. Y nada, no me enrollo más. Vamos a ver qué tenemos hoy. En primer lugar, pues hoy va a jugar Hales con Krark Sakashima y se queda su segunda 7. Después voy a ir yo con una baraja de Thrasios Vial que enseñé hace unos días en el canal y me voy a quedar con 6. Tercera posición para Dogar, que va a jugar una baraja de Armix Crown de lo más interesante y se queda sus primeras 7. Y en última posición juega Sugul con su baraja de Yisan y también se queda sus primeras 7. Mi mano inicial, un Lotus Petal, una Emergent Zone, un Breeding Pool, una Fierce Guardianship, un Underworld Bridge, un Brain Freeze y mando para abajo un Mental Misstep. ¡Que empiece el juego! Robocar. Ponderare. Ok. Okay. Un, dos, tres. Las devuelvo y me va una a la mano. Y con esto vas. Nada, robo. Tierra, voy a pagar las 2 vidas. Sol Ring. Pétalo y turno. Vale, pues ahora supongo que es next turn. Voy a jugar una City of Brass. Voy a castear un Imperial Shield. Y paso. Juego de turno, tierra, Grand Moxie intentando un Recruiter. Elfo. Y paso. Interesante. Robocar. Invents, tiki tiki, ajá, cara, Okay. turno, Enderezo robo. Emergent Zone. Tengo que pasar turno. Enderezo, voy a jugar una Vanir, voy a jugar un Led, voy a jugar un Armix. Y con esto paso. Vale, al final de tu turno voy a sacar 2 manas. Voy a petar la Emergent Zone. Chrome Mox. Metiendo una Fierce Guardianship. Con este incoloro. Y el pétalo. Brecha. Una Call of Negation. No. Exiliando con un Windfall. Aquí Dogar no puede tirar la Zaun porque al fin y al cabo estamos al final de su turno. De esto la verdad es que nos damos cuenta un pelín más tarde y lo rectificamos porque también tenía una Fog en la mano. Bueno, va a ser un Brain Freeze. Venga, Sugul. 6x3, 18. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nada, no nos hemos Entonces dado cuenta voy, ninguno, robo. sí. Con tierra. Por 3 juego Jason. Y paso. Maldito Jason. 3, robo carta. Vale. Permita. Tavern Scoundrel. Por un azul, Brainstorm. Par, copio, ¿ok? Y sale un 3, me cago en... Va, señor comandante. Pues... Enderezo, robo. Hombre, una tierra. Mira tú qué bien. Ya no soy un paria. Mi trastos. Voy a fechear a la que entra girada, a la Overground Tomb, a la Bayou de los Pobres. Vale, te pega. Perfecto. Un 5. Pues tapeo. Una Verdant Catacombs. Voy a ir a combate. Vale, no, pues sí, va a Hales.
Entonces voy a descartar un Faithless Looting y le voy a hacer menos 3, menos 3 al Drark. Vale, voy a sacrificar el LED. Me descarto una Force of Negation. Pero vale, aquí un color y voy a dejarme esto abierto. Me va a sobrar uno. Y un crack. Hay un crown, pues. Paso turno. Enderezo. Robo de turno. Crown con Force Pack. 5 manas. Uy, ¿qué pasó? Enderezo. ¿Tenéis algo para eso? No estáis en mano, ¿verdad? Yo no tengo nada. Y Dogar se acaba de descartar también la mano. Brainstorm, cara perro. Chromox. El de proteger está en el cementerio, Trigger de. Trigger de Chrome. Vas, comandante. Espera, al final. Es activo. En respuesta. Te voy a devolver a la mano a la mesa. Oh. Bien. A mi mano. Busco. Va a ser un tracker. Bien, bien. Pues nada, enderezo. Robo. Y tengo que pasar turno. Par, te comes las hostias. Ok. Uno. Armix a Sugul y Kraumati, comandante. Me voy a descartar un Lotus Zeta. Y voy a matar a Yisa. Ok. No bloqueo. Y... me caen 3. Y voy a pasar. Enderezo. Robo de turno. Tierra de turno. Un Sol Ring. Otra vez la musa. Bueno, va. Un Hope Tender. Trigger de Chrome. Sí. Y paso. Lo que tiene el colega ahí. Pulgar de crack. ¿Ves? Spell Seeker. Trigger de Chrome. Voy a buscar un snap. Y ya está. Pues antes de ir voy a activar a Thrasios. Esto se va. Y revelamos una tierra a Jay, exactamente lo que quería. Enderezo. Espera antes de que vayas también. Vas a luchar. Lucha contra la musa contra Armix. Te muere Armix. Enderezo, robo. Bah, voy a apretar. Va a ir a Volcanic y voy a pasar turno. Okay. Al final voy a pelear. Spell Seeker, ¿cuánto es? 2-2. Pelea uno. Con la musa. Y puedes ir a probar. Pasa. Misty Rainforest. Voy a fechar. Una Underground y voy a fechar la otra también. Una Volcanic mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a intentar castear Armis. Me quito uno. De momento te batí, comandante. El drone. Y ahora sí, nada. Nada, antes de ir voy a activar. Respondo. Ya lo puedo hacer. ¿Tienes? Sí, va a ser una tierra, va. Puedes ir subo. Ok. Enderezo. Robo de turno. Sí, yo, Alex y yo lo hemos visto seguro. era. Mira, tenía el Faithless Looting para jugar. Luego Jisan. Pues a The Work. Van este. Con 3, ¿no? 5. ¿5? Este. Ok. Y sí, vas. Enderezo, robo carta. Por 2. Le voy a lanzar el snap al bicho que pelea. A mi mano. Enderezo las tierras. Tito Crark. Tito Crark. Ok, robo. Mox salvad. Lo siento, te voy a ir al Mana Crypt, Logark. Par, este Coplan. Para aquí. Vale, pones, un pones dos tesoros. Sí. ¿Cuál es el segundo objetivo? Y te voy a decir que el Sol Ring de Sugul, si se le puede matar a Jisan, le deja fuera de volver a castearlo. Pues ya lo tienes en la respuesta. Ya.
Vas, comandante. Pues ahora Alex es peligroso. Robo. Hombre, otra sí, fetch. Si tengo la mano, a lo mejor no te parece tanto. Voy a craquear una fetch. Si está bien, craqueo la otra, ¿vale? O sea, la taiga sabe Dios dónde está. Va a ser eso y el underground. Ahí van. De hecho, voy a hacer una activación de Thrasios ya. Voy a revelar un Imperial Seal. Por dos manas, una de las cartas que no me podía jugar antes porque no tenía dos manas negros. Douthi Voidwalker. Y por un mana voy a jugarme el Imperial Seal. A ver qué me busco. Y voy a dar turno. Voy a jugar un Moth Diamond. Descarto una Wooded Foothills. Y voy a hacer el flashback del Faithless Looting. Pues robo 2, 1, 2, un Jagmoth's Will. Que se va al exilio. Pues un Cooling the Weak. Y creo que voy a seguir contigo, comandante. Me van 4. Y paso. Enderezo, robo. Por 3. Activo. Va a ser Alkirion. Iba a activar de 2. Me regreso en bosque. Es que ahora algo de la mesa estaría complicado. Puede ser. Este me da un maná. Lo exerto para que me dé un tapero. Con eso tengo 3. Sí. Entonces activo el 2. Sí, colecto roof. Ahora bajo mi tierra. Voy a bajar el tracker. Respuesta. Es tu primer caso, ¿no? Esto. Salieron par los dos, así que creo 2 tesoros. Tengo 3. Con eso paso turno. Ok, pues nada, miraré cómo jugáis. Por 2, Ghast Wave. Aluf. Hay un par aquí. Pues pones 2 tesoros más. Por ahora el Jason. Ok. Y es Aluf y el Jason. Verso 3 lo hago. Igual vamos a romper el pulgar de Kedark, que te va a dar mucha ventaja. Le voy a hacer una Swanson a esto, al del Chisan por ahora. Par, ok. Pongo 2 tesoros. ¿Dónde mandas la segunda copia? A la Swanson. O sea, Swanson a la Swanson. Ahí, trigger. Bien, se destruye el pulgar. Ahora activo porque mi Giza me va a volver a la mano. Un tapeo. Y 3 manás. Activo Giza. Pues es verdad, lo habíamos lleva, dicho. Es único, sí, esa sí. Es, lleva. Resuelve eso. Sup. Con mi mano. Me intento bajar esa Kashin. Ok. Y voy a intentar jugarme una fisura temporal. Tienes 3 copias, 2 triggers y el original. Voy a devolver la musa, el Doughty, el que hace peleas. Trigger 1, impar, trigger 2, par. Y por cierto, pones 2 tesoros. Pues sí, a la bicha esa que baja por 4. Ya respondo. La otra sería bajarse el... Vale. Dogard. De 3. Y vas. Pues nada, enderezo, robo. 2 incoloros. 1 negro. Y 1 azul. Y voy a jugar Mnemonic Betrayal. Esto es una Jawmoth's Will, pero en el cementerio de los demás en vez de en el tuyo. Voy a empezar jugando el snap de Alex por 2 manás. Y va a devolver el Manglehorn. Vale, ahora me voy a quedar con un Sol Ring. Que lo voy a girar ya. Voy a jugarme el Lotus Petal. Que lo voy a poner como un tesoro de Dogark. Voy a jugarme el LED de Dogark también. Vale, Mana Crypt. Ya me lo pongo como 5 incoloros, ¿vale? Por esto, tu Imperial Seal. Voy a gastar de estos 5 incoloros. Me va a quedar uno. Activo Atrasios. Me voy a pillar un Noxious Revival. Pierdo 2 vidas, Noxious Revival. Voy a petar el LED y un mana que tenía flotando todavía. Me descarto de mi mano. Se va Doughty y Force of Negation.
Activo Thrasios con esos 4 manas. Pesco brecha. Por 2 brecha. Y yo voy a responder. Tenemos un... pago. Un spell test. Lotus Petal. Quito 3 cartas con el Lotus Petal. Peto Lotus Petal. Otras 3 cartas para Lotus Petal. Y otras 3 cartas para Brain Freeze. Y... Sí, yo, para sí, mí. Ya está. Y ya está. Vaya partidaza que acabamos de ver. Primero me tiro yo a combar Instant Speed en el turno 2, totalmente a lo loco, sin protección ni nada. Después Dogar con Armix hace una masacre, domina la mesa de una forma increíble y cuando ya nadie se lo esperaba, pues Sugul también la empieza a liar, empieza a bajarse cosas con el bicho de luchar, con la musa, con todo. La verdad es que Sugul lo ha hecho genial también y todo esto, claro, mientras Jales pues estaba amenazando con combar, con empezar a stormear durante toda la partida. La verdad es que fue una partida bastante igualada donde pues han brillado un montonazo de cartas, aunque la que dio el destello final pues fue el Mnemonic Betrayal. ¿Conocías esta carta? Si no tenías esta carta en tu radar, no puedo más que aconsejarte que te hagas con una copia de ella, porque la verdad es que ahora mismo tiene un precio muy razonable y esto puede no ser siempre así. Si queréis conocer más detalles sobre los mazos, pues como siempre los tenéis aquí abajo en la descripción. Y este botoncito de aquí, pues si todavía nunca le has dado, tío, no sé a qué estás esperando, que te suscribas, hombre, suscríbete. Y estos vídeos que tienes aquí, pues también están de putísima madre, échales un ojo que te van a gustar. Y nada, dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!